Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro maestro dijo, vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo entendido que es el sentido espiritual de la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno 118. Santo Espíritu de luz, brilla en mi corazón, ilumina mi querer, purifica mi pensar. Himno 118, Hymn 118. Thank you.
Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1:00 p.m. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11:00 a.m. y los miércoles a las 7:30 p.m. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes hasta la edad de 20 años. Durante el servicio de domingo a las 11:00 a.m. son bienvenidos. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9:00 a.m. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas. Te llevará en sus alas.
sostendrá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significación espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Espíritu. Texto áureo, Corintios. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lectura alternada, Corintios y Gálatas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Si vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La Biblia. Salmos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las carrozas de Dios se cuentan por veintenas de miles de millares de millares. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios es nuestra salvación. Atribuid poder a Dios. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. En la Biblia, la palabra Espíritu es tan comúnmente aplicada a la Deidad que el Espíritu y Dios son considerados a menudo como términos sinónimos. Y es así como son uniformemente usados y comprendidos en la ciencia cristiana.
El Espíritu bendice al hombre, pero el hombre no sabe de dónde viene. Por medio de aquel, los enfermos son sanados, los afligidos son consolados, y los pecadores son reformados. Estos son los efectos de un único Dios universal, el bien invisible que mora en la ciencia eterna. El principio divino, o el Espíritu, comprende y expresa todo, y todo tiene por tanto que ser tan perfecto como el principio divino es perfecto. Nada es nuevo para el Espíritu, nada puede ser novedoso para la mente eterna. La autora de todas las cosas, la que desde toda la eternidad conoce sus propias ideas. El Espíritu diversifica, clasifica e individualiza todos los pensamientos, los cuales son tan eternos como la mente que los concibe. Pero la inteligencia, la existencia y la continuidad de toda individualidad permanecen en Dios, quien es su principio divinamente creativo. El Espíritu es simbolizado por la fuerza, la presencia y el poder, y también por pensamientos sagrados, alados con amor. Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje para hacer su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí había una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo, y he aquí, ángeles de Dios subían y descendían por ella, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Las Escrituras implican que Dios es todo en todo. Él llena todo el espacio, y es imposible concebir tal omnipresencia e individualidad, excepto como el Espíritu infinito o la mente. Por lo tanto, todo es espíritu y espiritual. ¿Puede lo infinito morar en lo finito o conocer algo de semejante a lo infinito? ¿Puede la Deidad ser conocida por medio de los sentidos materiales? ¿Pueden los sentidos materiales, que no reciben ninguna evidencia directa del Espíritu, dar testimonio correcta acerca de la vida, la verdad y el amor espirituales? La respuesta a todas estas preguntas tiene que ser, para siempre, negativa. Los sentidos físicos no pueden obtener ninguna prueba de Dios. No pueden ver el Espíritu con los ojos, ni oírlo mediante los oídos. Ni pueden tocar, saborear u oler el Espíritu. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos verdaderos del hombre son espirituales
y emanan de la mente divina. La intercomunicación es siempre de Dios hacia su idea, el hombre. Ángeles, pensamientos de Dios que pasan al hombre, intuiciones espirituales puras y perfectas. La inspiración de la bondad, la pureza y la inmortalidad, contrarrestando todo mal, toda sensualidad y mortalidad. Las ideas inmortales, puras, perfectas y perdurables, son transmitidas por la mente divina, mediante la ciencia divina, la cual corrige el error con la verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos divinos, a fin de que ellos produzcan resultados armoniosos. Las verdades de la ciencia divina debieran ser admitidas, aun cuando la evidencia respecto a estas verdades no esté apoyado por el mal, por la materia o por el sentido material, porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual. El hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios. Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra presencia. Juan, el espíritu es la vida, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Salmos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Isaías. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones apocados, esforzaos y no temáis. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene alguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sintamos la energía nueva, la energía divina del Espíritu que nos lleva a renovación de vida y no reconoce ningún poder mortal ni material como capaz de destruir. Recocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Las tres grandes verdades del Espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, el Espíritu que posee todo el poder, llena todo el espacio, constituye toda la ciencia, contradicen para siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Me ha sido demostrado que la vida es Dios y que el poder del Espíritu omnipotente no comparte su fuerza con la materia o con la voluntad humana. Dices, el trabajo me fatiga. Pero, ¿qué es este me? ¿Es músculo o mente? ¿Cuál es el que está cansado y habla así? Sin la mente, ¿podrían los músculos estar cansados? ¿Hablan los músculos o hablas tú por ellos? La materia no es inteligente. La mente mortal lleva a cabo la conversación falsa, y aquello que afirma el cansancio produjo este cansancio. Dios nunca castiga al hombre por obrar bien, por labor honrada o por actos de bondad, aunque lo expongan a la fatiga, al frío, al calor, al contagio.
Si el hombre parece incurrir en un castigo a causa de la materia, esto es solo una creencia de la mente mortal, no una promulgación de la sabiduría, y el hombre únicamente tiene que iniciar su protesta contra esta creencia con el fin de anularla. Es proverbial que Florence Nightingale y otros filántropos ocupados en labores humanitarias han sido capaces de experimentar sin desfallecer fatigas y exposiciones al peligro que personas comunes no podrían soportar. La explicación reside en el apoyo que ellos derivaban de la ley divina, que se eleva por encima de la humana. La exigencia espiritual, al sofocar la material, provee la energía y la resistencia que superan todo otro auxilio e impide el castigo que nuestras creencias quisieran unir a nuestras mejores acciones. El trabajo pesado continuo, las privaciones, las exposiciones al peligro y toda clase de condiciones desfavorables, si están libres de pecado, pueden soportarse sin sufrimiento. Sea cual fuere tu deber, lo puedes hacer sin hacerte daño. Los motivos correctos dan alas al pensamiento y fuerza y libertad a la palabra y la acción. Salmos. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiera en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua, en el estanque del agua cuando se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo pues Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mirad, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. Para tener un único Dios y aprovechar el poder del Espíritu, debes amar a Dios supremamente. El deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne y el Espíritu no pueden unirse en acción más de lo que el bien puede coincidir con el mal. No es sabio tomar una posición indecisa o a medias, o tratar de valerse igualmente del Espíritu y de la materia, de la verdad y del error. Hay un único camino, a saber, Dios y su idea,
que conduce al ser espiritual. La superstición y la comprensión jamás pueden combinarse. La conjetura humana confiere a los ángeles sus propias formas de pensamiento, delineadas con contornos supersticiosos, haciéndolos criaturas humanas con plumas sugerentes. Pero esta es solo fantasía. Todo lo que guía espiritualmente el pensamiento beneficia la muerte, la mente y el cuerpo. Necesitamos comprender las afirmaciones de la ciencia divina, desechar la superstición y demostrar la verdad según el Cristo. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales a fin de que las verdades espirituales del ser puedan aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no material. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmos. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hechos. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlas. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Le dijo el ángel: ciñete, átate las sandalias. Así lo hizo, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de tierra de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama: seguidme. Escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. La ilusión del sentido material y no la ley divina os ha atado, enredado vuestros miembros libres, mutilado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestro ser.
Cada desafío a nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuando más difícil parezca la circunstancia material a ser vencida por el Espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He aquí una proclamación concreta e inspirada de la ciencia cristiana. La práctica científica y cristiana comienza con la nota tónica de la armonía de Cristo, no temáis. El mal no es supremo, el bien no está indefenso, ni son primarias las así llamadas leyes de la materia y secundarias de la ley del espíritu. La circunstancia misma que tu sentido sufridor considera enojosa y aflictiva puede ser convertida por el amor en un ángel hospedado sin saberlo. El hombre es tributario de Dios, el Espíritu, y de nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hebreos, permanezca el amor fraternal. No os olvides de la hospitalidad, porque aquella, algunos, sin sabernos, hospedaron ángeles. Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como antaño los frutos del Espíritu. Del amor y de la luz y la armonía que son la morada del Espíritu, solo reflejos del bien pueden venir. El amor señalará finalmente la hora de la armonía y seguirá la espiritualización, porque el amor es espíritu. Cantemos el himno 154. En ti, Espíritu piadoso, oh Dios, yo, ti, tu Hijo, vida hallé, y en tu esplendor de luz glorioso, de todo mal me despojé. Himno 154, Hymn 154. Thank you.
leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay verdad, no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. Amén.